Hola Aries, hoy es viernes 8 de junio de 2018 y durante este ciclo astral que estás viviendo te encuentras en el umbral de los buenos momentos y se comienza a consolidar aquello que parecía un poco tambaleante en el amor. Aquello que anhelas podrá realizarse dentro de muy poco tiempo, pero recuerda siempre que las precipitaciones o el querer correr demasiado no conducen absolutamente a nada serio. Un poco de paciencia y te irá muchísimo mejor. Paciencia y signo de Aries parece que es algo incompatible, pero sí. Tienes, esa es la gran lección de tu vida, aprender de la paciencia. En ocasiones puedes agobiarte pensando que no habrá salida a tus dificultades, cuando lo cierto es todo lo contrario. Sin embargo, con la influencia de algunos astros que ahora existen en tu entorno, tiendes a estar en un tono un poco pesimista, que debes sacudir porque tú no eres así, Aries. Eres un signo positivo, resolutivo y con grandes cualidades. Así que nada de tristeza. Vamos ahora con el amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para el día de hoy. En la salud, en este fin de semana recibes una muy buena onda planetaria que incide directamente sobre los pies, así que aprovechala para atender de manera adecuada esa parte de tu cuerpo. Muchos problemas proceden de una mala circulación en las extremidades, así que no te olvides que muchas veces no le damos suficiente importancia de cintura para abajo. En cuanto al trabajo, no caigas en la trampa de las personas alocadas, ni arriesgues una posición laboral que ya esté estable y segura en estos momentos, por ejemplo, yéndote de tu empleo y colocándote en otro lugar sin previo aviso. Tal vez te ofrezcan un salario mejor en otro lugar, pero puede que sus beneficios disten mucho de ser los que actualmente gozas, así que analízalo todo objetivamente y sobre todo si vas a decidir un cambio Hazlo de una manera cordial y con los días de aviso que marque la ley de tu país. Nunca sabes si en un futuro tendrás que volver a un trabajo pasado, así que siempre es mejor dejar buena energía en el anterior. En cuanto al dinero, las posibilidades de aumentar tu economía serán muy elevadas ahora. Así que adelante. Podrás sacar muy bien tus asuntos e incrementar pronto tus ingresos, aunque sea un poquito cada vez. Estás muy animado o animada para comenzar un negocio en una ciudad lejana o en un país extranjero y con personas fuera de tu ciudad. Por lo tanto, todo se renueva y todo se amplía. Si es tu caso y estás pensando en montar algo nuevo, adelante con ello. En cuanto al amor, surge alguien nuevo en tu vida y notas que estás comenzando a pensar seriamente en esa persona. Todo indica que hay interés de tu parte y un romance en el futuro. Si ambos estáis solteros, ¿a qué esperáis? Tómalo todo como un regalo del destino y sobre todo si ya tienes pareja estable, debes intentar focalizar tu atención en seguir cultivando lo que os une y no lo que os separa. Porque quizás últimamente habéis estado en una época de discusiones por pequeñas cosas, por pequeñas tonterías del día a día, y os habéis olvidado de quereros. Y esa es la clave para hoy. Volved a recuperar vuestra energía de amor, volver a hacer aquello que os unió, aquello que os hizo estar bien y ser felices. Si estás soltero o soltera, una relación que comenzó como un juego o una aventura o una amistad se está convirtiendo en algo más serio. Quizás todavía no lo percibas, pero el amor está en el aire. En cuanto a tu nivel de energía, hoy estará tremendamente alto, y precisamente ese nivel de energía hará que tengas conciencia de todo aquello que quieres y cómo obtenerlo sin demasiado ruido en tu cabeza. La situación que tienes que aprovechar es tu disposición a encontrar soluciones donde los demás ven solamente problemas o conflictos. La situación que tienes que evitar es asumir una responsabilidad nueva que no tiene tiempo material para cumplir a menos que desatiendas a tu familia o a otros ámbitos de tu vida. O sea, si ya estás trabajando y ya tienes unas horas ocupadas, a no ser que intentes cambiar radicalmente, no te quedan más horas, o las quitas de un lado o las quitas de otro. Cuidado también con firmar contratos a largo plazo porque podrías comprometer tu libertad laboral y económica. Cuidado con eso. Vamos ahora con las compatibilidades. En positivo, este viernes te vas a llevar fantásticamente bien con los signos de Capricornio, Sagitario y Libra y además Libra en concreto te va a dar ese equilibrio que necesita tu energía siempre tan explosiva pero siempre es una energía muy poderosa y positiva así que Libra hoy como es la balanza te puede equilibrar en cuanto a lo negativo puede haber algún tipo de discrepancia con alguien de tu mismo elemento en este caso Leo que es del elemento fuego como tú eh, simplemente es dialéctico si Discutes por algún tema o cualquier cosa, como te digo siempre, solamente si discutes, no es una incompatibilidad para siempre. En unos días pasará y si no discutes se vuelve neutral. Con el resto de signos, armonía y felicidad, así que de ti depende moverlos en positivo o en negativo. Disfruta de tu día Aries, que será maravilloso. Hasta mañana.